chicos, soy Charlie. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebés y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Ay, desde que me dieron el uniforme de la escuela yo no sé qué pasa, pero cada vez que voy por la calle la gente me mira extraño. O sea, tan raro es que Charlie vaya bien arreglado aquí a la escuela. O sea, yo no entiendo nada. Oye, yo por aquí había quedado con Bebé Calle Adolfito, ¿dónde están? Ya se han pillado otra vez, siempre son bien de Charlie, o sea, son mis dos únicos amigos y nunca me esperan, deberían de estar aquí conmigo. No sé, oye, aquí hay una señora. Oiga, señora, ¿usted sabe dónde están estos dos bebés? Uno así bajito y otro alto, con los ojos saltones y tal y cual, que el pequeño es un tocahuevo y el mayor solo come pizza. ¿Señora? Señora, hola, hola, soy Charlie, encantado, ¿puede hacerme caso, por favor? Señora, ¿a qué está mirando? Bueno, no sé si será estudiante de Erasmus o algo, pero es que no me entiende o algo, no sé qué hace ahí. ¡Y ahora pasa de mí! ¡Pero oye, que yo asisto! ¡Deja de bailar sobre las piedras! ¿Pero qué le pasa? No sé. Estos extranjeros de hoy en día son muy extraños. Bueno, yo no sé qué pasa, pero es que siempre que quedo con mis amigos pasan de mí. Y luego, claro, a ver, si yo no tengo más amigos en la escuela, pues me quedo aquí solito. Y encima ahora todo eso está lleno de gente que no conozco y no sé mezclarme con la gente. No soy bueno, no soy sociable, pero bueno, voy a meterme aquí dentro, a ver si hay suerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Charlie. Encantado, ¿eh? Me gustan tus ojos mucho, eres muy bonita. Hola, guapa, ¿quieres trenza? ¿Qué tal? Hola, soy Charlie. ¿Qué pasa, primo? Buen día, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Viste el partido en Madrid ayer? Sí, madre mía, qué golazo de Cristiano, ¿eh? Madre mía, ese culito. ¿Qué pasa, eh? ¿Todo bien, todo correcto? Y yo que me alegro. Oye, ¿no habrás visto por aquí? Pero, oye, que estoy hablando con él, no me interrumpas. Ah, ¿que cómo? ¿Que os vais a hacer cosas malas? Ah, vale, lo siento. Oye, ¿no habréis visto por aquí a dos bebés? Mira, uno es así, altote y tal y cual. Y otro es chiquitito que está rompiendo cosas y volando y haciendo básicamente lo que le sale de los cojones. No, ¿no? ¿No? Bueno. ¿Y tú sabes algo? Nah, es verdad, no. Tú no querías ir, espaguita. Vale, a ver. Señora secretaria. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿has visto a mis dos amigos? Los que siempre están por aquí, que están haciendo un montón de cosas troles y tal y cual. Y que están incordiando básicamente a todo el mundo. ¿Los has visto? ¿Cómo que no? ¿Pero dónde están? ¿Qué hago yo en este pedazo de escuela donde no hay nadie que conozco? O sea, tengo que empezar a hacer más amigos, pero ya. Bueno, voy a ir a la planta arriba a ver si están. La 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 la. Charlie, 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 la 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 la. Oye, aquí no hay... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esto y por qué me persigue? ¡Hola, Charlie! ¿Cómo que hola, Charlie? Espérate, tu voz me suena, ¿quién eres? Espera. ¡Hola, soy Nicole! Pero... Es que me tenía con este equipo puesto y esa cosa. Pero, profesora, ¿qué haces con esa armadura y una sierra? Es una sierra, ¿no? Es que me han mandado trabajos manuales. Ah, ya veo, ya. Oye, ¿por casualidad no habrás visto a mis dos amigos? Ya sabes, el niño pequeño y el otro más mayor, que está ahí con la novia, dale que te pego todo el día. Tumba, tumba, que tumba, que tumba, tumba, boom. Pues no, yo no los veo desde que estoy contigo. O sea, definitivamente desde que... Lo vi contigo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuántos likes tenemos que pedir para que vuelvan otra vez a la serie y estén conmigo? Que es que si no, Charlie va a estar solo y Charlie no puede estar solo, pero ahora me pongo a llorar. Pues yo creo que con 3.000 likes yo creo que vuelven. ¿Pero 3.000 likes con qué parte? Con la nariz, que uno lo tiene más grande que otro, seguro que sí. Vale, pues tenemos que llegar a 3.000 likes con la nariz para que vuelvan Bebé Calle Adolfito, porque si no, ¿qué voy a hacer yo aquí yo solo, profesora, que no tengo amigos? Bueno, sí, ellos dos son mis amigos, pero usted no es mi amiga, usted es mi profesora. Profesora, sí, pero Nicole. Soy una profesora enrollada. Ya, bueno, sí, bueno, enrollada no, con armadura. Bueno, es que me la tenía que poner porque tengo un trabajo, que por cierto me... Ya, sí, hacer... ya, tiene un trabajo, es profesora. No, aparte de eso, me mandaron una cosa nueva. ¿Quieres ayudarme, Charlie? ¿Una cosa nueva? Sí. ¿Pero tengo que ponerme armadura yo también? No. Ah, vale. Vale. Sí, venga, que me aburro mucho. Total, para estar por aquí dando vueltas sin nada que hacer, pues prefiero estar con usted, profesora. Pues mira, te voy a presentar algo, pero es secreto. Todavía no se puede saber hasta que empiecen las clases de matemáticas. ¿Qué, es un nuevo amigo? No, un nuevo profesor. ¿Un profesor? Sí. Ah, ¿me vas a presentar al profesor de matemáticas? Bien, oye, bien. ¿Y si le hago la pelota, crees que me aprobará? No, pero de informática no, de matemática. Ah, perdón, de matemática, sí. ¿Crees que me aprobará? Yo pues, que soy muy bueno, yo le puedo regalar manzanas y calculadora. ¿Por qué? Hacer la pelota, mira, vamos a conocerlo, ven. ¿Pero dónde está el aula de matemática? Está arriba, pero es que está aquí el profesor. ¿Y qué? ¿Pero entonces no es el de matemáticas, es el de informática? No, sí es el de matemáticas, pero... No, porque eso de ahí, la escuela, o sea, el aula de informática. Pero él puede estar aquí, ven, sígueme, y ahora lo comprenderá. Pues muy mal, está la que no tiene que estar.
Alumna. Dios, ¿qué es esto? Mira, esto es algo nuevo, novedoso. Realmente no es novedoso, pero te voy a presentar. ¿Es un PC gaming? No, es el nuevo profesor. ¿Cómo que el nuevo profesor? Sí, sí, espérate. A ver. Uy, ya se estropeó. ¡Oh! ¿Qué mira, es esto? Es el nuevo profesor. Esto es el nuevo profesor, pero sí, es un robot. Y según los de la escuela, es algo novedoso. Yo creo que es más viejo que hombre, yo. Hombre, novedoso, está un poco oxidado, profesora. Y no esto es perjudicial para la salud. Como nos rocemos con esto, podemos ponernos malos. No sé, pero creo que es para ahorrarse contratar más profesores. Ah, ya, ya. Ya sabemos que la educación está muy mal. Sí, 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 eso es verdad. Oye, ¿y cómo se llama el profesor? Oye, ¿qué haces encima de un ordenador? ¡Eh, tú! ¡Pero bájate de ahí! Estos niños de hoy en día no se pueden controlar. A ver, realmente no tengo ni idea de nada de él. A mí me han mandado porque el profesor de informática no está. Y tú sabes que yo no me entero, yo soy de arte. A lo mejor el ordenador te pone toda la información del profesor. O pero que no lo encendemos, lo vamos a encenderlo. Espérate, que es que yo no entiendo de esto. A ver, esto está dando vuelta. A lo mejor tiene que aquí. Uy, perdón, lo he cerrado. A ver, vamos a trastear un poquito. A ver. Wow. What? Ay. ¿Qué es eso? What the fuck? A ver, si aprieto aquí, ¿qué pasa? A ver. Cuidado donde aprietas, profesora. Hello. Please select language. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Language, no sé, soy de parte de dicho. Yo soy Charlie. Hello, please select language. Yo creo que es Giri, pero es que no sé qué dice. A ver, hola, soy la profesora de arte. A ver qué pasa si aprieto aquí. Hello, profesora de arte, please select language. A ver, si aprieto aquí, vamos a esta flecha para arriba. Ahí. A ver. Creo que ahora es ruso. Dios mío. Creo que es español. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Colosal. No, soy Charlie. Yo muy bien, pero tú estás un poco chungo, no te entendemos. Vamos, quítate la papa de la boca. A ver. No se le entiende ni papa, profe. ¿Qué lo hacemos? Déjame. Ya lo sé, espérate. Tú sabes. ¿Qué tal? Sí, mira, lo cerramos y nos vamos a otra parte. Y a buscar a otro profesor. Pero que no, me mataron esto, si no, no me mata. Le damos de baja y ya está. Que no, que ya no hay más. Oh, mira, mejor. Le desenchufamos el enchufe que tiene por el culo y se murió. No, pero Charlie, ¿tú sabes cómo arreglar esto? No. Sí, mira. Mi padre me ha enseñado a que cuando una cosa no funciona... ¡Que te calle! Mi padre me ha enseñado que cuando una cosa no funciona es muy fácil lo que hay que hacer. Mira. ¡Pam! ¡Está la cabeza! ¿Hola? Creo que lo he roto, profesora. A ver, espérate, que le doy otro. ¡Yeah! ¡Pero para! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, hola, se le entiende! ¡Hola! Hola, soy Galileo, profesor de matemáticas automatizado. Vale, pero tira para adelante que estás encajonado, así muchas clases no va a dar, ¿no? Venga, sal. Ahí. Para iniciar movimiento, por favor, fusione la tecla 1 en el terminal de al lado. A ver, espérate. ¡Uno! Movimiento inicializado. Vale, pero ¿y esto cómo lo controlamos? ¿Es autónomo o qué? Sí, según dicen, pero... ¿Pero tiene que pagar la cuota también? No creo. A ver, señor, se llamaba Galileo, ¿verdad? Yo soy la profesora de artes, encantada. Hola, profesora de arte. Encantado, soy Galileo. ¡Yo soy Charlie! Hola, Charlie. A juzgar por tu estatura, eres un alumno. ¿Qué haces que no estás en clase hasta ahora? Pues mira, hola, ¿qué haces? Cuéntame lo que haces. Soy Galileo, de Winland, Yutani. Creo que pasó. Puedo calcular más de... ¡Yo soy Charlie de mi casa! ...mil cálculos por segundo y enseñar cuatro sistemas de numeración distintos. ¡Oh! Vale, espérate. Profesor. Robot. ¿Usted sabe dónde están mis amigos? Mira, es uno así que es chiquitito, que está rompiendo cosas todo el rato y hace lo que le sale de los cojones. Y luego otro grande que está todo el rato con la novia y comiendo pizza. ¿Tiene alguna idea? Iniciando búsqueda en base de datos facial. Espérate, que yo busco en Google también. Error, no se han encontrado, lo siento.
Vaya por Dios. Oye, ¿me ayudarías a encontrar a mis amigos? Claro, soy un profesor, te tengo que ayudar. Vale, vale, ay, perfecto. Yo también ayudo, ¿eh? Hombre, útil. A ver, Nicole, tú a veces ayudar lo que ayudar, poco, pero aunque sea lo intenta. Y eso se agradece. Pero ayudo en la vista. Mira, mira, profesor, ríete, por favor. En la base de datos leo que usted es profesora de arte, una asignatura inútil. Uy, lo que te ha dicho. Por favor, no me agreda. Uy, lo que te ha dicho. Lo que te ha dicho. Al próximo golpe notificaré a dirección su agresión al Galileo. A ver, chicos, por favor. ¿Dónde está? No os peleéis, o sea. Es que es muy cómico. ¡Que yo lo vea! A ver. ¡Que yo lo vea! No tengo profesor. Tengo una pila nuclear. No, 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 no. No, no, no hagas uso de ella, ¿vale? O sea... No, no, pila nuclear para energía, no para explotar. Ay, vale, vale. Vale, es que ya, ya estás pensando mal. Oye, ver, profesora, ¿y si llamas al profesor? ¿Dónde es? Pero... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Profesor! ¡Profesor, no le abra! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡No lo veis aquí! No. ¡Protocolo de seguridad! ¡Protocolo de seguridad! ¡No! ¡Me impide hacer daño a un humano! ¡Charlie, qué es eso, Charlie! ¿El qué? Yo no he visto nada. Niño, eres muy esto. Malo, tienes una tu falta. Mano hizo así. ¿No? Ya no te ayudo, me voy. Me pero, profesora, ayúdame a encontrar a mis amigos. Profesora, no. Profesora. Seguir a Charlie. Profesor, ¿qué Charlie, hacemos ahora? Teníamos que encontrar a mis amigos. Sí. ¿Y ahora qué hacemos?